Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy nos vamos a hacer un colgante y nos vamos a hacer el colgante con la técnica que anteriormente os he enseñado del fleco este. Entonces, vamos a hacer nuestra decoración y después le pondremos nuestro fleco. Vale, necesitamos un trozo de fieltro. Voy a utilizar la pistola de silicona. Estos dos cordones, esta guirnalda, digamos, o cordón como de bolica en plata. Este que parece cadena en verde. Me gusta mucho este tipo para decorar o incluso para hacer las cadenas, que no se ponen, no se estropean ahora en verano. Voy a necesitar también este tipo de strass, que son florecicas en un solo color. Como tienden a plateado por la historia de la combinación, ¿eh? Y tengo dudas entre estos y estos. No sé si combinarlos con verde o darle un toque de color con amarillo. No sé todavía lo que voy a hacer. Y bueno, necesitamos una piedra base, que mi piedra base va a ser esta, en verde. Lo primero que vamos a hacer es coger, poner silicona a nuestra piedra. Yo voy a poner solo a la mitad y la vamos a poner aquí. ¿Veis? Así. Que se nos queda así, un poco sobresaliente, ¿eh? ¿Veis? Para luego poder poner nuestro gancho aquí y ponernos nuestro colgante. Vale, a continuación lo que yo voy a hacer va a ser poner este para que resalte junto al verde. Esta tira de cuerda. Pues ponemos silicona. Y vamos dejando nuestra tirica de cuerda. Vamos a cortar nuestro sobrante. Estos materiales son súper fáciles de encontrar y podemos hacernos de verdad virguería. Ya os lo dije que íbamos a hacer de todo. Vale, pues ahora a continuación yo voy a poner la cadena esta o la imitación de cadena. Antes de nada la aseguro aquí para que no se me deshilache. Ponemos nuestra silicona. Así. Presionamos un poco. Cortamos sobrante y hacemos lo mismo. Ajustamos aquí un nudo y aseguramos. Vale, voy a asegurar esto por detrás para que no me esté molestando. Simplemente lo uno aquí con una gota de silicona. Y ya no nos va a molestar. Ya, así. ¿Veis cómo se va quedando? A continuación vamos a poner la florecita esta. Vale, voy a cortar de momento tres tiras. Estas llevan pegamento, pero de todas formas sabéis que a mí me gusta que se quede más fijo. Entonces siempre le echo también silicona y así no se nos despegará nunca.
Pues nada, echamos nuestra fila de silicona, nuestro cordón, como vosotros le digáis. Y vamos poniendo. Y aquí nos sobran es dos. Bueno, nos sobran tres. Lo voy a poner en amarillo para que destaque. Así que lo mismo, cordón de silicona, estos strass están chulísimos, estos colores, y vamos poniendo los strass. Si fuera invierno, pues sí, los pondría también en verde. Pero al ser verano, parece que le va a dar un toque de color mejor, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis vosotros? Así, lo vamos a dejar así. Lo dejamos así. Ahora, a continuación, cortamos. Vamos a sacar una un trozo del mismo recorte del colgante. Aquí no lo veis. Bueno, lo cortamos así y ahora perfeccionamos. Vale, ahora simplemente vamos a poner nuestro fleco. Como nos sobra un poco, cortamos, o no, primero lo vamos a pegar y ya cortamos nuestro sobrante una vez que lo tengamos pegado. Así, silicona por la parte de atrás. Y vamos a ir poniendo nuestro fleco. ¿Veis? Nos sobra esto, pues cortamos directamente y ya está. No pasa nada porque como va con silicona se nos queda perfecto. Presionamos un poco y ahora sí tenemos que poner por la parte de atrás nuestro trozo que hemos cortado para que se nos quede más vistoso, ¿no? Más limpio el trabajo. Una vez que tenemos nuestra silicona, simplemente es poner nuestro fieltro por aquí. Y ya lo hemos terminado, ya solamente nos queda poner nuestra arandela y nuestra cadena. A ver, chicas, yo lo voy a recortar un poco, pero muy poco. Entonces, peináis vuestro fleco para dejarlo más bien parejo. Y ahora así. Así nos queda perfecto. Y bueno, chicas, ya simplemente pues eso, cortamos un trozo de cadena. Como va a ser larga, simplemente la voy a cerrar, la voy a juntar con una arandela. Bueno, primero meterla, he puesto aquí una arandela, ¿veis? Y metemos nuestra cadena, la voy a unir
con una arandela muy pequeña. No vamos a poner cierre por eso, porque la cadena es larga, ¿eh? Y al ser larga, pues es tontería poner cierre, porque nos la metemos y no la sacamos directamente. Y bueno, ya tenemos nuestro colgante hecho. ¿Qué os parece? Pues nada, chicas, espero que os guste mucho y seguiremos haciendo muchas más cosas de este tipo. Ya hemos hecho pendientes. Yo, bueno, he hecho bastante decoración para bolsos, pero os pondré alguna foto, aunque haremos también alguno en el canal, pero para que veáis que podemos hacer virguerías de cosas. En colgante, bueno, os voy a enseñar otros que tengo aquí. Mirar este en naranja. Es precioso también. Me encanta el naranja. Yo lo que lo veo es como muy azteca. Este lleva cola de ratón, ¿eh? Y tengo aquí también otro en rosa, todo en tono rosa y lila, y un rojo. Este es el rojo y este es el rosa. Y pues nada, chicas, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!